Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a compartir los resultados de este miércoles 9 de agosto en la Liga Mexicana de Béisbol. Como podemos notar, los Diablos Rojos del México doblegaron, se impusieron, masacraron a los Tigres de Quintana Roo con amplio marcador por blanqueada, 11 carreras por cero. El lanzador abridor por los Tigres de Quintana Roo, Carrillo, 3 entradas y 2 tercios, 8 hits, 6 carreras permitidas, 6 carreras limpias, una base por bola, un ponche, un jonrón y terminó con una efectividad de 14.73. El lanzador abridor por los Diablos Rojos del México, William, 6 entradas, 2 hits, 0 carrera permitida, 0 carreras limpias, 2 pases por bolas, 3 ponches, 0 jonrones y la efectividad le quedó en 0.0. Una magnífica y espectacular actuación la de William por los Diablos Rojos del México. Los Olmecas de Tabasco le propinaron una derrota a los Leones de Yucatán con amplio marcador, 8 carreras por una. El lanzador abridor por los Leones, Álvarez III, 2 entradas y 2 tercios, 8 hits, 7 carreras permitidas, 7 carreras limpias, una base por bola, 2 ponches, 0 jonrones y la efectividad en 23.63 le terminó a Álvarez III. El lanzador abridor por los Olmecas de Tabasco, Torres Pérez, 5 entradas, 2 hits, 1 carrera permitida, 1 carrera limpia, 2 bases por bolas, 5 ponches, 0 jonrones y la efectividad en 1.80 para Torres Pérez por los Olmecas de Tabasco. Los Pericos de Puebla superaron en el marcador por la mínima al Águila de Veracruz en 11 entradas, 4 carreras por 3. El lanzador abridor por los Pericos de Puebla, Sepúlveda, 1 entrada y 1 tercio, 3 hits, 3 carreras permitidas, 3 carreras limpias, 1 base por bola, 0 ponche, 0 jonrones y 20.25 la efectividad para Sepúlveda. Por el Águila de Veracruz, Smith Royal, 4 entradas y 1 tercio, 3 hits, 0 carreras permitidas, 0 carreras limpias, 1 base por bola, 4 ponches, 0 jonrones y la efectividad en 0.0. Magnífica actuación de 4 entradas y 1 tercio para Smith Royal. Los Tecos se quedaron con la victoria ante los Acereros del Norte con amplio marcador, 10 carreras por 3. Por los Acereros, el abridor Ramírez, 5 entradas y 1 tercio, 4 hits, 6 carreras permitidas, 4 carreras limpias, 1 base por bola, 4 ponches, 0 jonrones y la efectividad en 6.75. Por los Tecos, Pennan, 6 entradas, 6 hits, 1 carrera permitida, 1 carrera limpia, 4 bases por bolas, 4 ponches y la efectividad le quedó en 1.50 para Pennan en esta oportunidad. Los Sultanes de Monterrey se quedaron con la victoria ante los Algodoneros con marcador, 4 carreras por 1. El lanzador abridor por los Algodoneros, Van Meter, 5 entradas y 1 tercio, 5 hits, 4 carreras permitidas, 4 carreras limpias, 0 base por bola, 5 ponches, 1 jonrón y la efectividad en 6.75 para Van Meter. Por los Sultanes de Monterrey, Rodríguez, 6 entradas, 6 hits, 1 carrera permitida, 0 carrera limpia, 0 base por bola, 5 ponches, 0 jonrones y la efectividad en 0.0 en una buena actuación excelente por Rodríguez en esta ocasión. Y finalizando esta jornada, los Zaraperos de Saltillo le propinaron una derrota a los Toros de Tijuana
con marcador 8 carreras por 3. El lanzador abridor por los Zaraperos de Saltillo, Alexander, 4 entradas, 4 hits, 2 carreras permitidas, 2 carreras limpias, 1 base por bola, 4 ponches, 2 jonrones y la efectividad en 4.50. Por los Toros de Tijuana, Stroop, 1 entrada y 1 tercio, 4 hits, 4 carreras permitidas, 4 carreras limpias, 2 bases por bola, 0 ponche, 0 jonrones y la efectividad en 27.0 en esta ocasión. Veamos cómo están las series, tanto en la zona norte como en la zona sur. En la zona sur, los Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo están empatados a un juego por bando. Igualmente, los Olmecas de Tabasco contra los Leones de Yucatán. Y los Pericos de Puebla dominan la serie 2-0 ante el Águila de Veracruz. Y en la zona norte, los Tecos, Sultanes de Monterrey y Zaraperos de Saltillo toman la ventaja 1-0 en su respectiva serie. No olvides suscribirte, darle like, compartir y dejar tu valioso comentario.